De Cali se dice que es un lugar en el que la gente baila y goza al ritmo de la salsa, encontrando su espíritu en la música y la cultura. Una ciudad en la que cada día es una fiesta de colores y de sabores. Además, es recordada por su brisa, su gente y sus paisajes. Esto es Cali, la sucursal del cielo, y de Cali se habla bien. Surgiendo como una pequeña iniciativa y convirtiéndose en un gran proyecto, gracias a la cultura y pertinencia de todos los ciudadanos, se consolidó la campaña De Cali se habla bien, cuyo principal objetivo fue que cada uno de estos hablara bien de Cali mediante imágenes o mensajes reflejando todo el amor que sienten por esta bella ciudad. Bueno, y para el programa de hoy me acompañó Ciel Villada, editor de elpaís.com.co. Cuéntanos, ¿la campaña De Cali se habla bien cómo surgió? Bueno, la campaña De Cali se habla bien es una iniciativa del director de información del periódico El País, Diego Martínez Lloreda, quien en el mes de diciembre del año 2014, después de encontrar, de realizar una conversación en diferentes ámbitos de la ciudad, encuentra que tenemos una oportunidad informativa tocando la sensibilidad de los caleños y rescatando lo positivo de la ciudad. Y en ese momento, en el finales del año pasado, se crea un producto multiplataforma en impreso y digital que bautizamos De Cali se habla bien y que se convierte en un fenómeno en redes sociales. Bueno, y esta campaña tuvo 11 aliados estratégicos. Cuéntanos, ¿cómo se vincularon ellos? Y dijimos, estamos soñando con esta idea, queremos convocar a todos los caleños a que revivan el espíritu de pertenencia, el espíritu de amor por la ciudad, y queremos que ustedes se monten en ella. Y la respuesta fue absolutamente importante, significativa, de mucho entusiasmo, y fue de esta manera como logramos que unas 10, 12 compañías muy importantes de la ciudad de Cali, del Valle del Cauca y además varias de ellas de trascendencia internacional dijeran, nos montamos en el bus, nos montamos en esa idea de volver a hablar bien de nuestra ciudad. ¿Qué le depara esta campaña que ha tenido tanto impacto acá en la ciudad? Después de que ya terminamos todas las actividades propias de la campaña, encontramos que orgánicamente este fenómeno sigue creciendo. Entonces, hemos tomado la decisión de mantenerlo ya como un producto fijo permanente de nuestra plataforma digital, con la posibilidad de que sigamos desarrollándolo en otras plataformas como el periódico impreso y en otros ámbitos de la información. Pero De Cali se habla bien, se mantiene ya como un patrimonio de Cali, como un escenario de los caleños, para levantar con orgullo la bandera de la identidad caleña. Unos lo llamarán compromiso colectivo, otros dirán que es cuestión de regionalismo, pero lo cierto es que sin importar el motivo, a esta campaña se unieron miles de personas para expresar los sentimientos y el orgullo que tienen hacia nuestra ciudad, dejando a un lado el pesimismo y promoviendo el cambio social. Esta campaña, que surgió como conmemoración de los 65 años del periódico El País de Cali, demostró toda nuestra caleñidad, gracias a los cientos de mensajes que fueron compartidos a través de las redes sociales. Además, empresas importantes de toda la región fueron aliados estratégicos para esta iniciativa. Bueno, y ahora me encuentro con Javier Escobar, jefe de medios del país.com.co. Esta campaña tuvo impacto en todas las redes sociales. ¿Cómo fue la elección de ellas? El objetivo principal era viralizar, era llevar un mensaje positivo para los caleños, combatir un poco el pesimismo y pensar en las soluciones a las problemáticas de la ciudad. No ocultarlas, sino pensar en soluciones. Entonces, las redes más virales son para nosotros Twitter e Instagram, con un apoyo en Facebook, porque Facebook pues tiene muchas restricciones de permisos, porque yo soy tu amigo, porque no soy tu fan, mientras que en Twitter podemos tener un alcance mucho más grande. Por eso hicimos la selección de esas dos redes y pues fue muy, muy exitosa la experiencia. ¿Qué estrategias implementaron pues para que hubiese tanto boom?
estrategias de marketing digital, de mercadeo, salimos a hacer BTL, hicimos presencia física en centros comerciales, en grandes eventos de la ciudad, en partidos de la Selección Colombia que hubo en aquella época, y pues fuerte componente también publicitario a través de pauta en medios comerciales, en medios impresos, hicimos alianzas con grandes empresas del Valle del Cauca, quienes también se sumaron a esta iniciativa, y en conjunto pues el resultado fue una campaña bastante exitosa en un periodo de 60 días. Bueno, y ahora estoy con Álvaro Chavarro, uno de los líderes de la Fundación Locos por Cali, que participó activamente en la campaña de Cali se habla bien. Cuéntame, ¿de qué manera se vinculó la fundación a la campaña? Bueno, mira, cuando comenzaron esta campaña del hashtag de Cali se habla bien, nos reunimos en el comité de la fundación y decidimos aprovechar esta ola de sentimiento que estaba creando la campaña para hacer una intervención masiva en un espacio público de la ciudad. Entonces intervenimos las barandas del río Cali, desde el Hotel Inter hasta lo que es la tertulia, y después de eso ya seguimos fue involucrándonos en diferentes actividades que tuvieran que ver con la jornada o las actividades de Cali se habla bien, y movimos redes sociales al igual que nuestra plataforma con diferentes fundaciones de la ciudad. ¿Y qué piensas de estas oportunidades que permiten que los caleños puedan apropiarse culturalmente de su ciudad? No, súper importantes, o sea, la verdad, por eso digo, desde que supimos de la campaña nos interesó mucho involucrarnos de alguna forma, porque crea una ola. Hoy en día las redes sociales, el internet, es muy fuerte para propagar una idea y uno ya lo ve, ya salieron los guayacanes y ya todo el mundo habla de guayacanes, entonces se ha notado como un movimiento mucho más fuerte en el sentido de temas de ciudad, entonces ha sido muy lindo en esa parte. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y no olvides que resaltar lo mejor de nuestra ciudad, sus olores, colores y la calidez humana es una tarea de todos, porque construir una mejor Cali también es cultura.